10 con 19 minutos en todo el país. Lo habíamos adelantado. Estos datos, bueno, por lo menos nos llaman la atención, ¿no? Muestran un verdadero cambio cultural en la familia, un cambio vincular en la familia respecto de lo que es, lo que implica la percepción, la responsabilidad de la mujer en nuestra sociedad en los últimos 30 años. Escuchen algunos de estos datos. Las mujeres son jefas de hogar en 8 de cada 10 hogares de tipo monoparental en la Argentina. Si bien la tasa mayoritaria de nacimiento se produce en mujeres de 25 a 29 años, hoy es posible observar un aumento en la maternidad de mujeres que están en el rango de 35 a 39 años y de 40 y 44 años. Las mujeres alcanzan un nivel educativo superior o universitario más alto que los hombres, 33,8 sobre 25,4 de los hombres respectivamente. El 45% de las mujeres sostienen en mucha mayor medida que los hombres, un 24%, que su salario es menor debido a su género. Algunas de las noticias, novedades o revelaciones, podemos decir, que tiene este estudio realizado por María Dolores Dimier y Lorena Bolsón, que son parte del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Estamos en comunicación con ellas, investigadoras de este observatorio. María Dolores, Lorena, las saludamos. Gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo les va? Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, le pregunto, la primera que quiera responder, un poco para reconocer el impacto de los cambios, ¿cómo era la mujer, cómo era, lo ponemos entre comillas, ¿no? Según sus funciones sociales hace 30 años en la Argentina y cómo es ahora? Bueno, Dolores, ¿querés iniciar vos? Perdón, pero somos dos, solo se me ve a mí, pero está Dolores aquí también conectada. Gracias por la aclaración. Sí, Dolores, te pido escuchamos. disculpas, pero estoy con problemas un poquito de internet, entonces igualmente no quería dejar de estar. Bueno, obviamente por todos los datos que fuimos relevando, a ver, hoy más que nunca el eje vertebrador dentro de la familia sigue siendo la mujer. Si bien hoy la mujer está incluida potencialmente un poco más en el ámbito laboral y la participación del varón es mayor en todo lo que implica el desarrollo de las tareas domésticas en el hogar. Esto se ha ido modificando. La mujer, el hecho de la maternidad, la cantidad de familias numerosas de hace 30 años atrás, demuestran indudablemente que su participación en el ámbito familiar, doméstico, ha sido muy importante. Sin embargo, lo que también demuestran las estadísticas que relevamos tienen que ver con el nivel educativo, ¿no? Algo que en ese momento era un poco más parejo entre varones y mujeres, hoy es algo que prevalece mayor la tendencia a la mujer, como recién lo señalabas. Bien, ahí está una primera aproximación. Lorena, te escuchamos. Sí, un poco en línea con lo que señalaba Dolores, esta es una tendencia que venimos viendo en los últimos estudios, ¿no? Ha cambiado, vos adelantabas ahí algunos datos que tienen que ver con estadísticas oficiales del INDEC en los últimos censos, sobre todo ahora que estamos teniendo ya más datos sobre el último censo de 2022, donde realmente hay un cambio, sobre todo respecto de la función más, si uno quiere, desde la maternidad, ¿no? Digamos, esto es importante señalarlo, nuestras pirámides poblacionales están siendo afectadas por ciertos cambios sociales y también personales en cuanto a la decisión de tener hijos. Antes, para que ustedes tengan una idea, hace 30 años atrás nosotros teníamos una tasa de natalidad de 2.1, ¿sí? Es decir, había todavía una tasa de recambio, la cantidad de hijos que tenía una mujer, ¿no? En promedio, ¿no? Claramente. Y esto hoy en día es de solamente 1.4. Es decir, no llegamos a lograr el recambio intergeneracional. Entonces, si vamos al último censo, vamos a ver que la pirámide poblacional, que siempre
si uno ha visto distintas pirámides de población, sabemos que justamente se llama pirámide porque la base es ancha, porque se espera que tengamos más hijos que las personas que van envejeciendo, ¿no? Entonces, que Claro. sean más los niños. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la pirámide de 2022? Eso se achica. O Entonces, sea, ya no tenemos una base piramidal fuerte, digamos. Y esto es una complicación para la mirada hacia el futuro también. claro. Y como mencionaba Dolores, también ha disminuido mucho la cantidad de hijos que tiene una mujer hoy en día. Para el 1994 había 1.500.000 mujeres aproximadamente que tenían 5 hijos o más. Hoy ese número se ha reducido a solamente unas 600.000 hijos por mujer, Claro. en familias numerosas, ¿no? Entonces vemos aquí claramente un cambio respecto de la visión, por un lado, sobre la maternidad, y claramente esto impacta en la familia, pero también impacta socialmente, ¿no? Y en nuestra proyección. O sea, para remarcar así, como un primer título o apartado, hay un derrumbe notable de la natalidad en la Argentina y además las mujeres que tienen menos hijos eligen tenerlos a una edad más avanzada, ¿no? Eso, Sí, digamos, sería una primera eso lo hemos conclusión. observado también en los estudios hace menos de 10 años atrás, o sea, muy poquito tiempo. La franja etaria estaba más concentrada entre los 20 y los 24 años de la mujer, en que nacían la mayor cantidad, se producían la mayor cantidad de nacimientos en la Argentina. Hoy esa franja etaria quedó casi en el tercer lugar, te diría, porque en primer lugar tenemos la franja entre los 25 y los 29 años y en segundo lugar la franja entre los 30 y los 34 años, lo cual cada vez nos va llevando a retrasar más la maternidad. Y aquí, perdón, pero acá me parece interesante también tomar conciencia de que en el medio de estas proyecciones de 30 años han ocurrido ciertos cambios sociales que van un poco de la mano con el tema de la maternidad, porque si bien son elecciones el postergar la maternidad, esta elección siempre, o había como un mito de que la elección de tener hijos a mayor edad era para darle prioridad al desarrollo profesional o al desarrollo laboral, y la realidad es que los últimos informes lo que dan cuenta es que no hay buenas relaciones de pareja, ¿sí? Que den la posibilidad de tener hijos, lo cual esto también es un cambio de perspectiva, no es que es solamente una decisión de la mujer, acá también hay una decisión de los hombres en conformar una familia y en proyectarse hacia el futuro, ¿no? Entonces, hay un cambio de mirada. Y no podemos olvidarnos, último punto, perdón, y no hablo más, le doy la palabra a Loli, perdón, es la elección de tener hijos más adelante tampoco es inocua. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad fértil de la mujer no cambió biológicamente respecto a los cambios sociales. La edad fértil de la mujer sigue estando mayoritariamente entre los 20 y los 30 años. Esto quiere decir de que, lamentablemente, a medida de que avance la edad de la mujer y se postergue la maternidad, es muy probable que tengamos más dificultades las mujeres en tener hijos. Y esto va a llevar claramente a la necesidad de recurrir a ayudas tercerizadas médicas, digamos, y dan lugar más a la intromisión de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Claro. Lo cual también es una problemática social en sí muy grande, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra y no son cambios tan sencillos de analizar, ¿sí? Son multiproblemáticos y genera un espectro amplio. María Dolores, Lorena, ¿qué tal? Buen día. Cecilia la saluda. Muy Bueno, buenas. qué interesante poder contar con estadísticas, ¿no? Para analizar todos estos cambios de los roles de la mujer, ¿no? Porque esto dará, seguramente abrirá las puertas para analizar nuevas perspectivas, digo, con respecto a, por ejemplo, la asistencia a una mujer que está sola en un hogar a cargo de varios niños, digo, desde diversas instituciones, organismos. Y también me llamaba la atención esto, que hay más jefas de hogar monoparental y también relacionada con los divorcios, ¿no? Hay más divorcios. Esto también habla que hay jefas de hogares que tienen que hacerse cargo de cuentas
Y hombres que quedan solos también, ¿no? Y que se desvinculan y la mujer queda en la casa a cargo de los hijos. Y también esto de los estudios universitarios me llamó la atención, que también son más especializadas las mujeres. Es como que estudian más o avanzan más en los estudios superiores, lo cual también retrasa la posibilidad de ser madres más jóvenes, ¿no? Tendrá que ver esto, son dos preguntas en una. Sí. A ver, le damos la palabra a Loli para no acaparar yo también, perdonen. Loli. Dolores, No, por favor. Me parece que es importante que reconozcamos que el valor cultural de la maternidad hace 30 años atrás era muy distinto al valor de la maternidad en la realidad contemporánea, ¿no? Y eso hace que de alguna manera se modifique un poco esto que da espacio a la inserción social desde una nueva dimensión. Entonces, por un lado, sí me parece importante que veamos las cifras que plantea justamente Boissy respecto al valor que le da a la maternidad la mujer argentina aún, que es de un 70%, es muy alto. Después, sí se va modificando de acuerdo a lo que implica la expectativa en cuanto a edad, en cuanto al genuino deseo de ser madre y de lo que implica la maternidad. Por eso me parece muy importante algo que señaló recién Lorena, que tiene que ver también con el valor de la paternidad, porque si hablamos de maternidad no podemos dejar de lado que para tener un hijo, padre y madre, se necesitan como responsables de la educación de esos hijos. Entonces, respecto a esto que recién mencionabas, que tiene que ver con la cantidad de familias de monoparentales a cargo de responsabilidades de la mujer, también implica un gran desafío para la mujer, porque no mayoritariamente la mujer se queda en el hogar aún a cargo de los hijos, estando sola. O sea, mantiene su trabajo fuera del hogar y también se hace cargo de sus hijos. El 80% de las mujeres en Argentina monoparentales económicamente mantienen a la familia. Y esto es un dato muy importante. Sí. Sí, a eso yo agregaría también este tema de los salarios, ¿no? Vos decías, la mujer argentina tiene mejor nivel educativo que los hombres en Sí. muchos espacios, incluso dentro del matrimonio. Esta es una tasa que también hemos relevado, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, donde la mujer dentro del matrimonio tiene un nivel educativo superior. Pero a nivel laboral, también los estudios dan cuenta de que tienen menor sueldo que los hombres a veces en el mismo cargo, ¿no? Entonces sigue habiendo disparidad en este punto donde claramente en hogares monoparentales esto incide de una manera muy particular porque la sobrecarga es aún mayor. Esto implica que tal vez las mujeres de esos hogares tengan que trabajar más horas o tener más de un trabajo para poder aportar de mejor manera a sus hogares. Y lo último que vos también señalabas es el aumento de los divorcios. La realidad es que los divorcios, si nosotros lo analizamos en los últimos 30 años, han tenido variaciones, ¿sí? Es decir, las curvas suben y bajan, pero más o menos están en una brecha bastante proporcional. Lo que se han descendido son mucho los matrimonios, y esto ha hecho que la diferencia entre la proporción, perdón, entre matrimonios y divorcio en la última década, estamos hablando ya un 50% de proporcionalidad por cada matrimonio. Entonces, ahí hay un tema muy particular y también algo para llamativo es, después del divorcio, quienes vuelven más a casarse son los hombres más que las mujeres. Mira, ¿No? no Esto sabía. también. Sí. Al respecto, me parece un dato relevado que es de suma importancia, es que la tasa mayoritaria de divorcio se da en la franja de los matrimonios de 20 años y más. Y esto nos habla que mayoritariamente la franja de adultos mayores son los que más se divorcian. Y esto también, de alguna manera, nos da algunos datos respecto de cómo se evoluciona, cómo se cultiva el matrimonio, cómo se cuida el matrimonio para que a los 20 años o más de casados uno quiera seguir viviendo Sí. con la pareja
con la que se casó teóricamente para toda la vida, ¿no? Exacto, Y no exacto. solamente por los hijos, ¿no? Sí, Es dicen. que ahí me gustaría detenerme un segundito. Cuando nosotros concebimos el matrimonio como el marco legal para tener hijos, lo que en definitiva estamos haciendo es legalizar una situación entre ambos cónyuges para darle un marco o un contexto adecuado a los hijos que vendrán. Entonces, cuando los hijos se van, porque este parámetro que yo acabo de mencionar tiene que ver con la partida de los hijos del hogar, bueno, una vez que perdió el sentido de este marco que le hemos dado a los hijos, el matrimonio se divorcia. Entonces, lo que quizás nos está faltando es darle el peso fundamental que tiene el matrimonio como institución natural en la que ambos eligen tener un proyecto en común. Ahora, si ese proyecto en común es tener hijos, entonces, fundamentalmente, cuando una vez que pierde el sentido de esta relación que ha sido formalizada, deja de tener sentido el matrimonio. Qué importante lo que estás diciendo, qué verdad, qué gran verdad, ¿no? Cambiar la mirada sobre eso, que será un trabajo también, a la luz de las estadísticas, a tener en cuenta a la hora de la formación de las parejas, ¿no? A la hora de la formación espiritual, civil también, por supuesto, de esto que se está por emprender, que es un matrimonio, que va más allá. De tener hijos, ¿no? Como lo que estás diciendo, como mantener la institución del matrimonio Exactamente. después de los 20 años de casado, que aproximadamente será el término donde se producen estos divorcios por la partida de los hijos, por el conocido síndrome del nido vacío, ¿no? Podría Exacto. decirse. Exacto. Exactamente. Si bien ser padres es uno de los pilares del matrimonio que tiene que ver con la fecundidad del matrimonio, pueden ser hijos, puede ser juntos recrear determinadas situaciones o adoptar, o bueno, ver cómo ese matrimonio resulta fecundo, que no necesariamente tiene que ver con los hijos, es solo uno de los cuatro aspectos fundamentales del matrimonio. Entonces, de alguna manera, poder recuperar el valor de la conyugalidad sería muy importante para que esto no fuera en detrimento de lo que es la institución matrimonial. Dolores, Lorena, Cristian, les saluda, ¿cómo les va? Primero, felicitarlas por el gran trabajo que han hecho, junto, me imagino también junto a otra gente, realmente un trabajo en equipo. Segundo, si no me equivoco, es una foto a una realidad que nos permite de alguna manera analizar qué está ocurriendo, diagnosticar de alguna manera, buscar, digamos, algunas causas y también prever algunas situaciones para poder trabajar sobre ellas, un poco lo que estamos conversando. En este aspecto uno descubre que hay cambios. Estos cambios tienen que ver también a veces con los aspiracionales femeninos que en un momento tenían que ver con casarse, estudiar, y ahora esto se ha modificado. ¿Cuáles son los aspiracionales femeninos hoy, de acuerdo un poquito a lo que arrojan los datos? A ver, nosotros para explicar un poquito el estudio, nosotros nos basamos en datos estadísticos oficiales y algunas encuestas relevadas por consultoras a nivel nacional. Entonces, nosotros ahí lo que perfilamos un poco son estos cambios en la realidad familiar en estos últimos 30 años. Obviamente hay datos anteriores que uno podría ir a mirar un poco más hacia atrás. Lo hemos tomado justamente porque ayer se cumplió 30 años desde el Año Internacional de la Familia y del Día Internacional de la Familia Exacto. mencionado por la ONU. Entonces, yo creo que la proyección de la mujer claramente se ha venido modificando y en la Argentina, por eso te decía, podemos ir incluso más atrás de estos 30 años, que es el reconocimiento de la mujer en el ámbito público, en el ámbito social, el ingreso de la mujer al mercado laboral, por un lado, por un deseo personal de desarrollo y también por una necesidad en los hogares, donde hoy en la Argentina claramente el sueldo de uno solo no alcanza. Entonces esto ha ido cambiando con el tiempo, lo cual me parece que es muy sano y es muy bueno pensar en la perspectiva de desarrollo de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado de la familia.
Ahora bien, esto también va de la mano de un cambio en la mirada del hombre respecto de también su rol y su proyección, un poco lo que decía Dolores, ¿no? ¿Cuál es el rol del hombre tanto fuera del hogar como dentro del hogar? Que muchas veces eso no siempre va de la mano. Es cierto que las estadísticas sí muestran que se percibe una mayor presencia del hombre en el hogar, y esto da también espacio y lugar a que la mujer también pueda desarrollarse, porque claramente es necesario. Y acá es donde más tenemos que lograr esa conciliación en el varón-mujer no solamente, pero también la conciliación familia-trabajo, ¿no? ¿Cuánto voy a desarrollarme en esta línea? Ahora, respecto de las proyecciones o los deseos, bueno, creo que hay muchas causas, muchas situaciones, y creo que acá un gran problema que tenemos socialmente es que cuando uno habla del proyecto de vida, por ejemplo, con los jóvenes o con los chicos, en general se centra en el desarrollo profesional. Entonces, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿No? ¿Qué vas a estudiar? Y qué vas a hacer. Y eso está buenísimo porque obviamente tiene que ver con el trayecto de una persona y el logro de sus metas, pero pocas veces se pregunta en el plano personal. Es decir, ¿qué esperás vos de tu vida personal, de tu vida amorosa? ¿Cuál es tu proyecto de vida en lo personal y en lo familiar? Y esto se trabaja poco, tanto con los hombres jóvenes como con las mujeres jóvenes, ¿no? O sea, ¿querés tener hijos? ¿No querés tener hijos? ¿Por qué? ¿Cuál es ese espacio que vos querés? ¿Dónde te vas a desarrollar? ¿Cómo vas a manifestarte? ¿Es una obligación para las mujeres ser madre? Bueno, esto también se ha puesto sobre el tapete durante mucho tiempo. ¿Es una obligación para el hombre ser padre? ¿No? Entonces, si esto se ha puesto sobre la mesa, se ha discutido mucho más, y esto es lo que también se percibe en las bajas de natalidad, si vos querés, de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que acá el problema es que no estamos trabajando ese proyecto vital de igual manera, teniendo en cuenta que es tan importante la responsabilidad de cada uno de nosotros en este espacio vital que es la familia, ¿no? Y nuestro rol en ese espacio. Estamos conversando con María Dolores Dimier y Lorena Bolsón, que son parte investigadoras del Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Austral, que han hecho este trabajo realmente muy recomendable. Está publicado allí en el sitio web de la Universidad Austral. Yo les propongo, si tienen, si ustedes pueden, por supuesto, Lorena y María Dolores, 5 minutitos, escuchamos un tema musical y seguimos conversando. Les voy a preguntar al regreso para este diálogo, ¿cómo influye la situación de pobreza en la Argentina? ¿Cómo influye para atrás y cómo puede influir para adelante? También teniendo en cuenta eso que hoy en nuestro presente la mitad de los argentinos y de las argentinas viven en situación de pobreza. Les dejo planteada esa pregunta, escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Acompañar esto, estamos hablando precisamente de los cambios que ha experimentado el ser mujer, su contexto, sus nuevas responsabilidades, las consecuencias, con dos especialistas, dos investigadoras, María Dolores Dimier y Lorena Bolsón, que son parte del Observatorio de Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, allí lo decimos completo. Bueno, gracias Dolores y Lorena por estar allí. Estaba planteada la pregunta de cómo influye la situación de pobreza en que viven la mitad de los argentinos y las argentinas hoy en estos cambios culturales. A ver, si yo pudiera retomar un poco la hilación de del concepto que se estaba trabajando anteriormente respecto al proyecto de vida, me parece que es importante tener en cuenta que, quieras o no, los valores culturales de la sociedad contemporánea nos llevan a pensar que un concepto de vida está relacionado con el hacer y con el tener. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? ¿Qué querés tener como carrera, como profesión, como, digamos, propiedad o viajes, o bueno, estos son los valores que dentro de todo implican hoy un proyecto de vida? En realidad, el proyecto de vida implica lo que es ser, ¿no? Y entonces, un aspecto será el desarrollo profesional o el trabajo, otro aspecto será el personal, otro tendrá que ver con el desarrollo familiar o no. Y entonces ya, si nosotros nos enfocamos desde esta perspectiva,
también modificamos lo que implica hoy la maternidad o la paternidad, en más en el marco de lo que implica realmente como una dimensión de la vocación personal, y no como tanto con el como el deseo de tener un hijo, que es una de las claves que inciden. Respecto al nivel socioeconómico más bajo, ahí me gustaría mostrar que dentro de todo, y está en el informe, el deseo de la maternidad en el nivel socioeconómico más bajo es el más alto. Y eso implica que en el proyecto de vida, el ser padre o madre, es el tener un hijo, implica parte del proyecto y el parte del sentido que se le da a la propia vida. Sin embargo, el nivel socioeconómico más bajo incide directamente con el nivel educativo, con lo cual las posibilidades de poder mantener ese hijo, de poder cuidar de ese hijo, de poder hacerse cargo de ese hijo, obviamente que inciden en las posibilidades del tiempo que se le puede dedicar a ese hijo. Entonces, en el estudio también se observó que quienes logran tener un mayor apoyo en otras instituciones que pueden ser ONG, barriales o estatales, cuentan con mejores posibilidades de poder dedicarse en tiempos del hogar, en lo que implica justamente en tareas de cuidado. No varía demasiado en relación con el hombre, pero sí logran, quieras o no, una mayor dedicación en el hogar. Obviamente que el sistema educativo hoy no está mayoritariamente en el marco de niveles socioeconómicos más bajos, porque todavía el acceso a estudios superiores es muy bajo y con una tendencia muy marcada en niveles socioeconómicos y educativos más bajos. Entonces, en algún momento que yo he tenido oportunidad de estar en el programa de ustedes, una variable importante a pensar y a estudiar, que son variables que marca la Organización Mundial de la Salud en relación a la calidad de vida, es la educación. La percepción de bienestar subjetivo o percepción de felicidad está estrechamente relacionada con el nivel educativo de las personas. Y esto es algo que se ha estudiado particularmente en Argentina, que a menor nivel de desarrollo educativo, menor percepción de felicidad hay. Con lo cual estamos lamentablemente hipotecando a las generaciones más jóvenes hoy en su felicidad futura. María Dolores, Lorena, quería también consultarles sobre esto que informa, estos datos relevados, los desafíos de la mujer en la familia argentina y que tiene que ver con mayores expectativas de vida, uno de los datos, y también el predominio en el trabajo no remunerado. ¿A qué hace referencia estos aspectos? Bueno, este es terreno más de Dolores que del mío, simplemente, y para pasarle la posta un poco a Dolores, me permito agregar algo más al tema de la pobreza, que justamente se habla de la feminización de la pobreza en muchos casos, y esto ya hace varios años que se viene planteando, por un lado por lo de los hogares monoparentales que hemos visto, porque claramente cuando hay hogares monoparentales, que como hemos dicho, en 8 de cada 10 la jefatura es femenina, el ingreso económico del hogar es mucho menor, claro, obviamente porque aporta uno solo en lugar de dos, y esto hace que generalmente donde más digamos se refleje el tema económico y el tema de la pobreza es en este tipo de hogares. Ahora, respecto a las tareas no remuneradas, es decir, las tareas de cuidado, ahora Dolores va a profundizar más en esto, pero sí lo que hemos visto es que hay un cambio, y lo hemos dicho también hace un momentito, en que los hombres están un poco más presentes, sobre todo los hombres adultos, están un poco más presentes en tareas de actividades en la casa,
Y, o sea, tenemos dos rubros, el tema de cuidado del hogar y cuidado de otras personas, porque pensemos que las tareas de cuidado también dependen del cuidado de los niños, de los enfermos, de alguna persona discapacitada. Entonces, las tareas del hogar, podemos decir de que los hombres han tomado un poco más la posta en este último tiempo. No obstante, en tareas de limpieza, las mujeres de distintas edades seguimos llevando la delantera, porque esto también se observa en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Donde son menores las tareas que se suelen delegar a los varones que a las mujeres. Ahora, en tareas de cuidado de personas que requieren atención, el predominio es femenino, esto incluso en mujeres adultas mayores, ¿sí? Pero Loli, vos un poco podés contar un poquito más también sobre esta pirámide poblacional de las que yo les contaba antes, que se está achicando por debajo, arriba, ¿sí? En edad adulta, se está ampliando cada vez más y las mujeres tenemos más proyección de vida, de hecho, vivimos más las mujeres que los hombres, por eso si bien en el país nacen más varones que mujeres, después, a medida que va pasando el tiempo, somos más la cantidad de mujeres por cada varón, ¿no? Y esto se va ensanchando. Lo que no quiere decir, dirá Dolores, que la calidad de vida de las mujeres siempre sea mejor, ¿no, Claro. Loli? Exactamente. A ver, en otras oportunidades yo he tenido la posibilidad de comentarles lo que implica el envejecimiento poblacional, ¿no? Esto que mencionaba recién Lorena respecto a lo que es el envejecimiento, ya sea por la cúspide, que es la mayor expectativa de vida, como por la base, la menor cantidad de niños que nacen. Esto en respecto a lo que implica dentro de la familia, vemos familias con menos cantidad de miembros por generación, o sea, menos cantidad de pares en cada una de las generaciones, pero familias con ca mayor cantidad de generaciones que conviven durante más años. Hoy en Argentina se da en el marco de las familias que conviven prácticamente 4 generaciones por familia, con lo cual los niños que nacen hoy tienen posibilidad de conocer a 4 de sus abuelos y en un promedio convivir más de 10 años con cada uno de ellos. Esto nos da una perspectiva diferente a la perspectiva que hemos tenido nosotros cuando hemos nacido. Ahora, esta proyección en Argentina, y sí es preocupante, que si bien el aumento de la esperanza de vida en Argentina de mujer en cuanto a sobrevida es aproximadamente de 7 a 8 años más que en los hombres, esto ha descendido en el último censo. ¿Podría ser por la pandemia? Puede ser, no lo sabemos, pero sí ha descendido y sabemos que ahí el nivel socioeconómico tiene una alta influencia en la posibilidad de expectativa de vida. A menor posibilidad de acceso a servicios en el hogar, baja de manera brusca la posibilidad de la expectativa de vida. El hecho de que la mujer viva más años que el hombre también nos demuestra que esos años no necesariamente implican calidad de vida en relación a la salud, porque a mayor expectativa de la mujer, mayor porcentaje de comorbilidades, de patologías, sobre todo neurovegetativas, que implica mayor posibilidad en la mujer de tener Alzheimer, demencia senil, bueno, y todo el tipo de demencias que hoy se van descubriendo, ¿no? Entonces, este envejecimiento también dentro del marco de las dinámicas familiares y el hecho de que 4 generaciones convivan, hacen que la etapa de la vida entre 60 y 70 o 75 años, sobre todo de la mujer, y eso lo tenemos medido, cumple una función de cuidado vertebrador en la familia, porque esto es un fenómeno que a nivel internacional se llama la generación sándwich. La mujer en general, por un lado, ayuda en la dinámica familiar de las familias más jóvenes, en el cuidado de los niños, en la atención, en darles de comer para que sus padres, ambos padres, puedan trabajar, o en retirarlos de la escuela, o ayudarlos con la tarea hasta la hora que los padres vuelven del trabajo, pero a su vez estas mujeres pueden estar cumpliendo funciones respecto del cuidado de sus padres ancianos. Entonces, esto sí es un fenómeno
poblacional muy nuevo que incide en lo que se llama la economía de cuidado a nivel internacional. Y claramente la economía del cuidado tiene que ver con un rol feminizado, profundamente feminizado en la mujer. Lorena, Dolores, para ir cerrando, porque nos quedaríamos conversando sobre estas Sí. distintas realidades, estos cambios, les invito a que puedan hacer cada una un ejercicio de una elección de un desafío urgente, brevemente, que nos puedan decir qué desafío urgente consideran, uno, seguro que hay muchos, pero uno, cada una que puedan elegir y compartir para que se puedan, lo podamos abordar como sociedad. Bueno, yo voy a elegir, ya Loli debe saber, pero voy a elegir la parte de la maternidad. A mí me preocupa enormemente el tema de las bajas de la natalidad, a lo cual tenemos que sumar hoy la realidad del aborto. Pensemos de que en el 2022 se han perdido más de 100.000 niños a causa del aborto. Entonces, la realidad es que cada vez tenemos menos niños. Esto, como les decía, también implica este cambio del que hablábamos respecto de las edades para concebir, implica también la aparición de las técnicas de reproducción humana asistida, que también van a impactar en las relaciones vinculares, ¿sí? Que van a necesitar, porque es así, las mujeres van a necesitar cada vez más de recursos médicos científicos para poder acceder a la maternidad el día de mañana. Ya sea por congelar sus óvulos hoy, que es lo que muchas están haciendo, y esto es algo que muchas empresas incluso están financiando, porque obviamente también a la empresa le conviene que hoy la mujer trabaje y no sea madre, ¿no? O sea, que no tenga que darle permiso para ir a ver al nene a un acto escolar, ni que tenga que darle permiso si el hijo está enfermo. Entonces también a la empresa esto, digámoslo crudamente, también le conviene. Entonces, hoy vemos que hay muchas empresas que están ayudando y están financiando, tanto en el exterior como en la República Argentina, ¿sí? Esto no es un tema externo a nosotros. Y esto implicará a futuro que seguramente esa mujer va a requerir servicios, como yo les decía, médicos, pero incluso a la mujer que congela hoy sus óvulos. Pensemos que la ley argentina, hoy el Ministerio de Salud lo que ha permitido en últimas resoluciones del año 2019 es que la mujer pueda congelar sus óvulos hasta los 44 años de edad y solamente va a poder utilizarlos hasta los 51 años. Y las tasas de efectividad también están muy ligadas al momento en que incluso la mujer decida congelar sus óvulos. Es decir, hoy una mujer que congela sus óvulos a los 40, la calidad de su óvulo no es lo mismo que el de alguien joven que lo hace. Y generalmente en nuestro país las chicas de 20 años no se preguntan por eso ni se lo plantean, ¿no? Entonces es muy raro que eso vayan a hacerlo a edades muy tempranas. Entonces esto también va a requerir que las tasas de eficiencia de esas técnicas sean cada vez menores. Después van a necesitar donantes, terceras mujeres que donen sus óvulos, ¿no? Y esto también va a llevar a todo lo que tiene que ver con los derechos a la identidad del niño, de conocer a su familia y a quienes le han dado origen, cuáles son los recursos que se utilizan, y bueno, y un abanico de cuestiones que, como decís, podríamos hablar todo el día, pero para mí es urgente revisar este tema del proyecto de vida personal y esta decisión o no de ser madres y en qué momento serlo, porque impacta de lleno después en las relaciones vinculares y también a nivel social. Gracias, Lorena. Excelente. ¿Lo No, por favor. Dolores? Coincido plenamente con Lorena en todo lo que mencionó y lo complementaría, por otro lado, con la importancia que tiene fundamentalmente la educación dentro de la familia también, porque ciertas formas etnocéntricas que adquiere la familia nos prepara a una sociedad más dispuesta a recibir que a aportar. Entonces, si pensamos en temas de vínculos intergeneracionales, resulta fundamental en todo lo que tenga que ver con redes de apoyo y de cuidado. Respecto a esto, si bien Argentina tiene los índices más bajos de dependencia de personas mayores, que inclusive ha ido descendiendo, o sea, estamos en niveles de dependencia, gracias a Dios, muy bajos dentro de Latinoamérica, la importancia que tiene el tema del cuidado para poder tener realmente una expectativa de vida con una buena calidad de vida y en relación con los demás, sabemos que para tener una vejez futura adecuada, necesitamos fundamentalmente de distintos pilares.
Y esto incide plenamente con algo que mencionó Lorena hace un ratito. Uno es el tema del proyecto de vida. Una persona mayor que conserva un propósito en la vida, que tiene un proyecto en la vida, es una persona que tiene una percepción de la vida altamente positiva y cumple ciertas funciones que tienen que ver con el aportar y dejar huella y trascendencia con las relaciones con los demás. Y hoy se está demostrando científicamente que los vínculos y el vínculo seguro, que es el vínculo entre la madre y el hijo que se genera desde el momento del nacimiento, que da posibilidad a un hijo que pueda desplegar sus alas a lo largo de su vida, hace que al final de la vida esa finitud se viva como una proyección más de la vida y no como una desesperación o con tan altos índices de soledad que tenemos hoy en la realidad. Ahí me gustaría anclar dos porcentajes que son muy altos en Argentina, que no están en este estudio, pero que me parece que es importante relevarlos, que es el tema de la soledad en los adolescentes y en las personas mayores, que hoy inciden las tasas de suicidio en ambos grupos etarios. Tremendamente profundo, crudo, pero también esperanzador porque cuando vemos un desafío lo podemos abordar y eso es un signo de esperanza también. Así que muchas gracias María Dolores, gracias Lorena, ambas Muchas del gracias a Observatorio de ustedes. Desarrollo Humano y de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Vamos a seguir en contacto porque hay... Cada una de las cosas que mencionaron da para un programa y vamos a estar allí molestándolas y convocándolas. Javier, Muchas nos gracias. consultan dónde pueden acceder a estos artículos. Bien. Sí, estamos con un delay en la página. Estimamos que ya la próxima semana van a estar subidos y disponibles en internet. Nos encuentran en www.austral.edu.ar/familia. Sí, porque nosotros pertenecemos al Instituto de Ciencias para la Familia y ahí en el apartado de investigación. Pero les pedimos un poquito de paciencia hasta la semana próxima. Perdonen, pero estamos con algunas renovaciones en la web y como siempre, lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿vieron? Bien, como servicio, si cabe, vamos a publicar lo que tenemos nosotros en la página web de radiomariaargentina.org.ar, también allí para que puedan consultarlos los que estén más apurados y no puedan esperar hasta que esté allí en el sitio de la Universidad Austral. Gracias a ambas, Gracias. felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Hasta Buenos luego. días. Tantas Gracias. cosas. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Gracias. Bueno, Gracias. Tantas cosas que nos quedan. Que uno se queda masticando, ¿no? De este tema porque hace a la mirada de la vida completa, Sí, de sí. cada una de las cosas, de los vínculos, y a partir del rol cambiante de la mujer en estos últimos años aquí en la Argentina, un desafío enorme familiarmente y también personalmente, ¿no? Para el caso de los varones. Para acompañar también esos proyectos que a veces se truncan en nuestras compañeras, en nuestras esposas, quienes están al lado allí. Imagino, Ceci, que también a vos ahí te han surgido un montón de pensamientos, ¿no? Claro. Pensaba en esto, ¿no? En el desafío enorme que significa ahora, conociendo estos datos, estas estadísticas, tan bien reflejadas, ¿no? En esto del matrimonio, me quedé pensando en la primera parte de la nota, cuánto hay que trabajar en los adolescentes y en los jóvenes al momento de formar parejas, Claro. porque el proyecto de tener hijos. Bueno, se cumple, se desarrolla y llega un momento en que los hijos se van de la casa y el matrimonio es como que pierde el rumbo, se le rompe el GPS al matrimonio, por decirlo de alguna manera. Y es lo que contaban aquí también María Dolores y Lorena, que es un desafío para nuevos proyectos, nuevas capacitaciones, formaciones a la hora de formar un matrimonio. No es solo el hecho de tener hijos, hacer bien la tarea, se van de casa y después el matrimonio debe continuar, ¿no? Porque es allí donde nosotros tenemos nuestro hogar y es tan complicado a la hora de la disolución del matrimonio a esa edad.
Lo vemos a diario, ¿eh? No hacen falta las estadísticas para conocer esas realidades, donde, bueno, se disuelven y es realmente un lamento enorme después recorrer ese camino que queda, que es una gran parte importante todavía en la etapa de la vida que queda por recorrer, solos, ¿no? Es Claro. triste, es complicado, aparecen muchas otras cosas, ¿no? Más complicadas que la partida de los hijos, ¿no? Bien. El matrimonio y las parejas también. Hay parejas que Sí, nunca se casan, sin embargo, sí. bueno, tienen afrontan, digo, los mismos desafíos que a veces el matrimonio concreto. A mí me quedó esa parte, ¿no? Como un desafío y como importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Tanto para seguir Uf, pensando y sí. trabajando en esto. Sí. Yo me Totalmente. despido hasta mañana. Gracias, Javi. Gracias, Javier. Muchas gracias.